Amén. Bueno, voy a tratar de ser breve. La historia, como ya platicó un poquito Moon, como nos localizaron en la Ciudad de México, y para nosotros fue una gran bendición realmente el haber recibido esto. Al principio, a mí me impacta ver que en este año han entrado 3 veces, ha sido una gran bendición para ustedes, y que ojalá la aprovechen realmente, porque nosotros tuvimos pausaditas. Y para ser honesto delante de ustedes y de Dios sobre todo, a mí no me caía el 20, como decimos en México, de lo que ellos venían a hacer. A mí el pastor Erwin me comentaba, hoy van a ir unos coreanos sobre el evangelismo, etcétera, etcétera. Entonces, ver si puedes preparar algo, pastor. Yo pertenezco a la Alianza de Pastores allá en la ciudad de León, Guanajuato. El estado de Guanajuato, como comentaba Mu, es uno de los estados con mayor índice de población católica en la región. Es donde está más concentrada la religión católica en esa zona. Incluso hay franjas, una franja que se le llama la 440, donde no penetran o donde no se ha podido establecer pastorado, porque realmente los linchan los católicos, literal, van con sus machetes y los linchan y los sacan y no permiten que penetre en esas regiones, pero esa potestad ya está vencida. Cuando estaba Benedicto, este hombre lo llevaron usando mercadotecnia para ver qué tanta población de mexicanos jalaba. Y cuando él entró a esa región de León, Guanajuato, como bien decía Mu, se hizo la concentración en la capital del departamento, que es Guanajuato, ahí en una explanada enorme, y se esperaban, para que se den una idea, sin menospreciar, pero se esperaba que llegara la población que hay en El Salvador, para que se den una idea, ¿sí? De la cual no llegó ni siquiera, eso es para que le demos gloria a Dios, no llegó ni siquiera el 0.01% de católicos. ¿Por qué? Y a partir de ahí movieron a este hombre a Benedicto, porque no jalaba realmente gente. Entonces hemos podido, a través de esto, del evangelio, hemos podido, del evangelismo bíblico, ¿sí?, el núcleo de la Biblia, la evangelización mundial en nuestros días, y basándonos en Mateo 24:14, y de que Jesús es el Cristo de nuestras vidas, hemos podido empezar a penetrar y a romper esos muros que eran impenetrables para el catolicismo, ¿sí?, para el cristianismo, perdón, para hacia el catolicismo. Hemos logrado, perdón, Dios ha logrado a través de nosotros el ir estableciendo realmente su palabra. Y bueno, tantas cosas que tengo que compartirles, que tengo que aprovechar bien el tiempo, pero en concreto, la cuarta vez que entraron los hermanos de Corea, yo mandé un programa, sí, les mandé un programa que yo consideraba que era para hacer los seminarios, etcétera, etcétera. Y recibí una carta del pastor Cho, donde él me decía, ¿sí?, que si no veían la respuesta en lo que Dios quería hacer en México, si no veían la respuesta, ellos se retiraban. Ellos no entraban por los taquitos nada más, o no entraban por una amistad, sino que ellos entraban realmente a hacer la evangelización de México, y si no veían una respuesta en mí, sanamente me cortaban. Y yo dije, pues córtenla. No. Entonces, algo que ya ve, los pastores tenemos una soberbia espiritual, ¿verdad? Los que son pastores lo sabemos. Y hubo algo que me incomodó. Realmente algo que incomodó mi orgullo. Yo dije, pues si no quieren entrar, pues va, pues total, que Dios los bendiga y que sigan su camino, y gloria a Dios, ¿no?
y les abro mi corazón porque es algo que ahora entiendo, ¿sí? Y que puedo ver que hay en tantos pastores que hay esa oposición. Entonces, yo creo que si hubiera estado Jesús el Cristo a mi lado, me hubiera dicho: te reprendo, Satanás, ¿verdad? Como le dijo a Pedro. Porque entonces yo al siguiente día, eso corro, yo lo vi en la noche, al siguiente día yo dije: pues vale, escribo en la mañana temprano y le digo que pues que Dios los bendiga, que gracias, pues ese era mi mayor esfuerzo. El Espíritu Santo me redarguyó en la madrugada que dormí. Yo escuché a un pastor de Miami, el pastor Bautista del Sur, que cuenta con una gran cantidad de iglesias. Y cuando yo escuché a este pastor, que él decía que el Espíritu Santo o que Dios le había dicho, y se quedó y no pudo dormir mencionando que Jesús era el Cristo, Jesús era el Cristo, Jesús era el Cristo, y que no lo dejó dormir el Espíritu, es algo que a mí me sucedió esa noche. Me quedé en Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. Desperté a mi esposa en la madrugada, le dije: ¿sabes qué, mi amor? Tenemos que orar porque esto que estoy haciendo, me arrepentí, le pedí perdón a Dios, doblé rodilla y le dije: Señor, yo no soy nadie para estorbar tu obra, para estorbar lo que tú quieres hacer en nuestra nación, así que perdóname. Al siguiente día le escribí, modifiqué totalmente el programa, ¿sí? Y fue como lograron entrar los pastores. En su momento yo les comenté esto al pastor Cho, a su equipo, y ahora le doy gloria a Dios por esta decisión que Dios tocó mi corazón y me permitió el poder obrar. A raíz de ahí fue cuando realmente me empecé a activar, amados, ¿sí? Desde antes ahí sí empezamos con grupos del movimiento de la palabra, empezamos a trabajar con algo de evangelismo. Siempre ha sido, hemos entendido lo que dice Ezequiel 33:8, que tendrá que ser, que le tenemos que decir al impío: impío, ciertamente apártate del camino, ciertamente morirás. Y si el impío no se aparta, va a morir de cualquier forma, ¿sí? Pero dice la palabra que si le mencionamos al impío: apártate de tu camino, y el impío no se aparta de su camino, nosotros habremos librado nuestra alma. Y entonces entendí que realmente el evangelismo no se trataba ya de mí, no se trataba nada más de yo sentirme bien, sentirme a gusto con la congregación, con la gente de la congregación, sino que se trataba realmente de rescatar y de salvar almas y de predicarles que Jesús es el Cristo, y que a través de Primera de Juan capítulo 5:1, y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Y entonces realmente el problema se acaba, porque dice más adelante que entonces los mandamientos no les son gravosos. Y que era, a mí es algo que me impactó cuando yo me leí eso, ¿sí? Sí, amén, sí. A mí me impactó porque es algo en lo cual yo veo como la cristiandad le batalla pedir perdón, el perdonar, el obedecer a Dios, el ser fiel, el ser obedientes, etcétera. Y el Señor dice que debemos de ser como niños, ¿verdad? ¿Sí? Y a raíz de ahí empecé a trabajar conforme a lo que Dios quiso establecer ahí en México. Quiero enseñarles un video de la ciudad de Querétaro. Bueno, vámonos por orden. Entonces, a raíz de ahí empezamos realmente a trabajar con pastores, empezamos a contactarnos con pastores, empezamos a ir a visitar pastores para empezar a compartirles sobre el seminario, sobre la evangelización mundial, y cómo de una forma en la cual establecimos un seminario de evangelismo para poder abrir, abrir puertas. El apóstol Pablo utilizaba estrategias, ¿verdad?, para alcanzar a la gente, ¿sí? Entonces empezamos a utilizar estrategias para poder llegar a los pastores, para poder. Pero antes de todo este proceso, déjenme decirles que empezamos a trabajar fuertemente en algunas colonias de la ciudad. Si alguien me puede apoyar, se me cayó un cable por ahí blanco, ¿no lo ven? No lo puse, Roberto. Ah, sí, aquí está. Perdón, ¿eh?
Alguien si me puede apoyar, ¿no? A colocar esto en el cañón. Ah, no, no se va a poder, perdón. No, no, no se va a poder, perdón, no se va a poder proyectar. Bueno, traigo infinidad de material ahí, pero no es la entrada. No, si tiene la entrada, si la tiene por este lado. Si sí tiene entrada para esta. Sí, bueno, necesito, gracias. Y bueno, empezamos a trabajar, empezó Dios a armar el equipo para salir a la evangelización, ¿sí? Empezó Dios a inquietar corazones también, que es parte de la gente hermosa que está aquí. Empezó Dios a tocar los corazones, pero déjenme decirle algo que a mí me impactó también mi corazón, fue Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante, donde decía que todo aquel que no predique, que no esté compartiendo y predicando el evangelio del reino, dice, sea anatema, sea maldito. Y yo podía ver cómo hay un movimiento que está creciendo fuertemente en aquella región, y trató el pastor de jalarme antes de que me cayera la revelación de Jesús el Cristo. Sí, trataba de invitarme a unirme a ese movimiento, y cuando fui a que me presentaran el proyecto de cómo trabajaban ellos, empecé a ver algo que no era el evangelio, ¿sí? Era hablar sobre la cruz, era hablar lo que significaba el clavo derecho, era hablar lo que significaba el clavo izquierdo, era hablar lo que significaba la corona, era hablar lo que significaban los clavos que le habían puesto en los pies, era hablar, y yo dije, no, esto no es evangelio, esto no es el evangelio. Entonces, si yo seguía eso, iba a caer en maldición. Y empecé, y cuando entraron los pastores de Corea, la cuarta vez fue cuando me vino la revelación de que Jesús era el Cristo. Y fue cuando empecé a sentirme compungido, como dice la palabra, ¿sí? Para empezar a hacer el movimiento de la palabra. Y fue cuando empezamos a activarnos con toda la iglesia. Empezamos a trabajar, empezamos a activarnos para que para llevar el material que ellos nos estaban compartiendo. Lo estuvimos analizando, lo estuvimos estudiando. El pastor Erwin nos mencionaba, papito, dele por aquí, esto es palabra, esto es algo sano realmente, esto es algo que es puro, es realmente el evangelio de lo que Dios quiere establecer. Amén, amén, amén. Y no necesitaba, y a partir de ahí dije, Señor, no necesito andar buscando por otro lado. ¿Sí? Vamos a ser fieles, vamos a ser obedientes, vamos a trabajar. Y vamos a compartir que Jesús es el Cristo, como dice Mateo 16, la revelación que tuvo Pedro, ¿sí? Y fue como empecé a orar junto con mi esposa, junto con la gente que ahora nos está apoyando para empezar a hacer el movimiento. Pero lo importante era que teníamos que evidenciar lo que se estaba haciendo. Porque pararnos aquí y mencionar y decir lo que uno pudiera hacer es fácil, pero realmente la carga es el trabajar realmente con la gente. A partir de ahí empezamos con movimientos de la palabra, empezamos a capacitar gente, se empezó a capacitar gente para que empezaran a tener el movimiento de la palabra. Y déjenme decirles que es algo hermoso, porque primero empezamos con las 10 cartas del evangelio. Antes de que nos llegaran las 21 lecciones, empezamos con las 10 cartas del Evangelio y fue de gran bendición. Empezamos a ver cambios en la gente. La gente llegaba realmente y nos entregaba sus crucifijos, nos entregaban sus ídolos, nos entregaban libros de hechicería, de brujería. Veíamos y nos llevaban las fotos cómo empezaban a romper los ídolos en sus casas y empezaban a sacar toda la idolatría que tenían en sus hogares. Empezó a ser evidente, ¿sí? Y eso es lo que más impactó mi vida, porque algo que nos costaba trabajo era hablarle a la gente sobre sus virgencitas. Me sacó una señora una virgen de este tamaño, ¿sí?
de esas de Guadalupe. Yo dije, ¿qué hago con esto? Son, pues la vendo, no, no es cierto. Me reprendo, ¿verdad? ¿Sí? No, la rompimos, sí, la quemamos, la quebramos ahí, ¿sí? Y la gente empezó realmente a cobrar vida, amados, ¿sí? Como dice la palabra, se empezó realmente a cumplir y a ejecutar su palabra. De Juan, para que el que crea, para, todo esto se hizo para que crean que Jesús es el Cristo y en Él tengan vida y vida en su nombre. Amén. Y realmente es algo que empezó a suceder. La gloria al Señor. Amén. Y empezó la gente realmente a cobrar vida. Gente que a lo mejor se veía así cansada del camino, ya saben, sediento de ti, ¿verdad? Empezaron a cobrar vida. Y entonces con esas evidencias, entonces ahora sí pudimos empezar a ir a congregaciones, a invitar a los pastores. Algo que también es sorprendente es cómo Satanás opera realmente en los pastores. Les tapa sus oídos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la luz de la verdad. Entonces, cuando yo quise llegar, yo pertenezco, les mencionaba, a la Alianza de Pastores, pero aparte soy el tesorero, sí, por eso me pude venir aquí a Guatemala. Sí, soy el tesorero de la Alianza, sí. Y pues a los primeros que les quise compartir de esto, pues fue al Comité de Pastores, ¿verdad? Pero fue impresionante cuando yo llegué a quererles compartir cómo empezaban a rebatirme, cómo empezaban a defender su posición, cómo empezaban a defender su doctrina, sus enseñanzas, ¿sí? Y no dejaban. Hasta que llegó un momento en el cual un pastor que me abrió las puertas para que pudiera compartir durante 3 días el evangelismo mundial, al primer día me cerró, me cortó y me dijo: pastor, gracias, pero ya no vamos a poder hacer lo demás. Y yo dije, ¿pero por qué? Y fíjense, lo primero, no hay honestidad, ¿sí? Algo que nos pide el Señor es que seamos realmente honestos. Yo le dije, pastor, ¿por qué no es honesto conmigo? Y me dice, ¿por qué no cerró las puertas? Luego, pastor, se pina, luego le digo. Y así, nunca me dijo. Hasta que por otro pastor me enteré y yo lo enfrenté. Y ese pastor pudo estar con nosotros la cuarta vez que estuvieron los hermanos de Corea. Estuvo 3 días tomando el seminario, ¿sí? Y me decía: oye, pastor Cetina, ¿sabes qué? Me di cuenta que no te dejamos hablar, no te dejamos decir nada y ya te estamos atacando, y ya te estamos agrediendo, y ya te estamos exhortando, y ya te estamos diciendo que eso es sectario y ni siquiera hemos escuchado lo que nos quieres decir. Y yo dije, gloria a Dios. ¿Quién le da la gloria a Dios? ¿Sabes cómo dice su pastor? ¿Sí? Y por fin pudo escuchar a este pastor. Después le enseñé el video de uno de los pastores con mayor influencia, no nada más ahí en el Bajío, sino ya en parte de la República Mexicana. Se llama Felipe del Castillo. Pudimos llevarle el mensaje. Es un pastor que para contactarlo es bien complicado, ¿sí? Entonces nos abrió la oportunidad de escucharnos 1 hora y realmente le impactó el mensaje. Y él mencionaba: esto es algo que predicamos 1 vez al año, quizá 2 veces al año, ¿sí? Pero realmente no es lo que se está predicando. Realmente no es lo que se está hablando. Entonces podemos ver, me decía este pastor, podemos ver cómo en Guatemala, ¿hay guatemaltecos aquí? No. Ah. No es malo. Podemos ver cómo en Guatemala los 2 últimos presidentes han sido cristianos y han sido los peores presidentes de Guatemala. Podemos ver cómo en Chiapas, que es un departamento de nuestra república, es por la influencia que hay en Guatemala, ¿sí? Hay una gran cantidad de cristianos, pero que no han podido impactar, y el gobernante es homosexual, ¿sí? Y decía, yo no quiero ese evangelio. He entendido que eso no es el evangelio. Yo pensé que me iban a venir a hablar de hacer obras de teatro como los americanos,
de hacer conciertos, música, ¿sí? Pero ese no es el Evangelio. Este es el Evangelio. Y realmente lloró, su corazón, su espíritu se contristó, se conmovió, ¿sí? Pero pues del hecho al trecho hay un buen trecho. Algo así, como dice Chavo. Entonces es algo que realmente, entonces a partir de ahí empezamos a trabajar, empezamos con dos congregaciones en León, Guanajuato, tres congregaciones, cuatro congregaciones, cinco congregaciones, a llevar el discipulado, a llevar el seminario del evangelismo mundial. La gente empezó realmente a activar, empezó a entender, gente de liderazgo de las congregaciones que llevaban años arrepintiéndose, dicen, es que yo estoy así y no puedo cambiar mi vida. Les digo, pues arrepiéntanse y reciban a Jesús el Cristo. Amén. Amén. Y empezaban y caían arrepentidos. Y los pastores agradeciéndome, pastor, gracias, no, agradézcanle a Dios, es su obra. Amén. Porque también el diablo es astuto y en eso nos roba a veces a los pastores. Nos las hace creer que es de nosotros la obra, pero es su obra. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Después fuimos a una región de San Miguel de Allende, donde se abrieron las puertas. Compartimos el seminario ahí con otros pastores. De ahí un muchacho vio un video donde el pastor Cho y Mu están en Miami en una congregación que se llama Vida Abundante. Yo mandé ese video, lo subí a Facebook, una pareja de jóvenes que aman a Dios, que sirven a Dios, que se encuentran en un departamento que se llama Querétaro, vieron ese video y lo mismo que nos pasó al pastor Bautista, a su servidor, le pasó a esta señorita, a esta hermana. Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. Amén, amén. Inquietó a su esposo para que nos fueran a visitar a Querétaro. Llegó a visitarnos a Querétaro, ¿sí? Para que pudiéramos llevar esta palabra a Querétaro. Y quiero ponerles lo que dijo este muchacho, este joven pastor. Para que ustedes, pues, con sus pastores puedan llevar este movimiento de la palabra y que esté bien claro qué es, ¿verdad? Y ustedes puedan. Él se llama Paulo Servín, ¿sí? Tiene un movimiento que se llama Redes Juveniles, entonces, que lleva toda la República Mexicana. Aplauso a Cristo. ¿Por qué comento esto? Por lo siguiente. Para este evento yo no hice ni una publicidad. Oigan, ¿eso sí se escucha? Es el único que no ha hecho ninguna publicidad. Hicimos una publicidad, pero yo nunca no quise publicarlo. Y sabes, para mí este es el seminario más importante que yo he hecho. Ha estado con nosotros, les voy a decir, quieren tener la oportunidad de tener Alberto Montes, Carlos Zanacoso, Claudio Fesio. Y pudiese decirte un montón de oradores de fama mundial, los más conocidos han pasado por esa actividad que Dios nos ha puesto en el desarrollado desde hace 15 años. Pero este no hicimos ninguna publicidad. Lo que yo hice fue comenzar a orar. Que Dios me mostrara a quién es el que tenía que invitar. Estuve orando con pastores, hablé con pastores que Dios me dio, y el pastor oró y invitó a los que él sintió que tenía que estar, y eso es todo. No eres ese digno. Eso es lo que quería decir para que tú sepas que es pura gente importante. No se hizo publicidad, sino que el Espíritu Santo te ha llamado para estar. Así que agárrate, deja que Dios tome y levanta esta verdad. Y yo quiero también dar un fuerte aplauso a nuestros amigos de León. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bueno, pero algo que él mencionaba, dice, hemos tenido a Claudio Freyson, a Anacondia, a Motesi, ¿sí? Porque él pertenece a la organización del pastor Felipe
del castillo, dice. Y la verdad, no habíamos tenido un congreso y recibido lo que recibimos aquí. Es lo mejor que Dios nos ha dado. Lo mejor que Dios nos ha regalado. Y a partir de ahí se abrieron. Dale, si le vas a dar un aplauso al rey, nace lo muerto, ¿verdad? Él no quiere que empiece, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se abrió con siete pastores que estuvieron importantes de Querétaro. Y estuvimos jueves, viernes y sábado ahí compartiendo el seminario. El sábado fue impresionante porque fue de las 10 de la mañana hasta las 10 y media de la noche. Y la gente no se quería ir, ¿sí? Esperábamos alrededor de 30 personas y fueron 70 personas. El lugar se llenó, ¿sí? El lugar que estábamos. Y la gente no se quería ir. Tuvimos 45 minutos para que pudieran comer, y la gente quería recibir más. Queremos más, queremos más. Y los pastores el domingo nos invitaron a compartir a 5 congregaciones de ahí de Querétaro. Y yo creo que a nivel mundial se compartió simultáneamente en una ciudad a la vez en 5 congregaciones que Jesús es el Cristo. Amén. Y eso en lo espiritual, ya se imagina, tiene una connotación muy importante, más, ¿sí? Se compartió, estuvimos compartiendo en esos 5 lugares, y ahora que vayan los pastores de Corea, junto con el equipo, y los que se quieran sumar de Colombia, porque van a salir colombianos para evangelizar el mundo. Amén. Y apoyar a su pastor Bermúdez y ir a México. ¿Amén? Amén. Pues como dice su pastor, ese amén no fue muy... muy, muy, muy emotivo, ¿verdad? Pero lo creemos. Amén. ¿Sí? Y estuvimos compartiendo. De ahí terminamos el seminario, regresamos a México. Pero antes de Querétaro, estuvimos compartiendo el seminario en San Miguel de Allende. Fuimos a ver a unos pastores también a la ciudad de Monterrey, pastores, a una alianza de pastores. Fuimos a la ciudad de Guadalajara, también a otra alianza de pastores, en los cuales están interesados para que al escuchar el mensaje. Dios está abriendo las puertas impresionantemente, y sabemos que están orando, sabemos que se está orando. A todos los pastores hermosos me decían que tuvieron una velada y han estado orando por México. Bendigo sus vidas, pastores, gracias, ¿sí? Sus oraciones son escuchadas por Jesús el Cristo, ¿sí? Sus angelitos han de estar bien ponchados, ¿verdad? Porque se ve el resultado. Tenemos puertas abiertas para México. Llegando a México tenemos, gloria a Dios, mucho trabajo, muchos lugares para ir a compartir el seminario. Así que, hermanos, les invito que no dejen que se apague el fuego del Espíritu Santo, que Dios ha empezado a avivar en ustedes. Amén. Esto es verdad, esto es real, ¿sí? Que su palabra es verdad. No por algo Dios estableció y dejó marcado que Jesús es el Cristo, porque ese es el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres que Jesús el Cristo. Entonces, tenemos más que compartir. No sé cuánto me queda, pero estuvimos también aquí compartiendo con otros pastores en la ciudad de San Miguel de Allende. Sí, y aquí están los pastores viendo. Pastor de San Miguel de Allende, él y su esposa
al estar escuchando los testimonios, están realmente siendo tocados, y no son lágrimas de cocodrilo, como decimos en México. Realmente estaban compungidos, ¿sí? Arrepintiéndose de lo que estaban haciendo, ¿sí? Arrepintiéndose de realmente lo que estaban predicando. Pastores hermosos, son los dignos de San Miguel de Allende, ¿sí? Y a partir de esto, tenemos ya dos discípulos importantes. Tenemos dos discípulos importantes, ya tenemos el discípulo que se va a encargar de Guanajuato, del departamento de Guanajuato y del departamento de Querétaro, ¿sí? Y así hemos estado trabajando. Estamos buscando cada discípulo de cada departamento, así que ya nada más nos faltan 31 departamentos, ¿amén? ¿Sí? Pues bueno, es lo que a grandes rasgos les quería comentar. Ahorita van a pasar parte también del equipo, y bendigo, quiero honrar a mi equipo. Le quiero dar gracias a Dios por cada persona, por la vida de Luis, Edith, chiquita, por mi amada esposa Carmen, por Diana, ¿sí? Por Juan José, por Nancy, y quiero bendecir sus vidas porque han sido parte fundamental también para que empiece a hacerse el movimiento de la palabra, el evangelismo de la Biblia, el evangelio de la Biblia, el fin de la Biblia y el núcleo, que es Jesús el Cristo. Amén. Bueno, voy a invitarle a que pase este Luisito. Ah, perdón, sí. A mi esposa, perdón. Sí, sí. Mi esposa. Gracias, Luisito. Gracias. No, si sí, así me anda yendo. En México en vez de decir nuestra ayuda idónea, es nuestra ayuda idónea. Ah. Buenas noches, soy la pastora Margarita de Cetina. Y bueno, yo les doy gracias a Dios porque lo que les voy a compartir es cómo ha impactado Jesús el Cristo en mi vida y en el ministerio. ¡Aleluya! Ustedes saben que como pastora siempre hay más mujeres que hombres, ¿verdad? Entonces el teléfono no deja de sonar y le faltan horas, ahora sí, le faltan horas al día para poder atender a la gente. Y cuando tuve la revelación de que Jesús era el Cristo, el que vino a resolver los tres problemas fundamentales del hombre, vino una libertad a mi vida, vino una paz a mi corazón, porque dije: Señor, gracias. Qué vergüenza llegar delante de tu presencia y estar usando razonamiento humano, estar consolando corazones, estar teniendo un oído a pura basura, que no es más que estar estableciendo el reino de Satanás. Te doy gracias porque esta verdad va a irrumpir en el corazón de todas las mujeres. Comencé a orar, mi corazón se quebrantó bastante. Le pedí perdón a Dios porque, a pesar de ser una mujer que he obrado en fe, porque desde que me presentaron a Jesús, mi corazón fue transformado. Mi mamá me corrió de la casa, perdí el trabajo, pasaron muchas situaciones en las cuales le doy la gloria a Dios porque Él estaba formando un carácter en mí. Y lo sigue formando porque esto no va a parar. Hay una pasión dentro del corazón, y lo que venga por Jesús el Cristo hay que hacerlo, porque yo quiero llegar delante de su presencia y aventarle todas las coronas posibles y decirle: Señor, gracias por haber puesto tus ojos en mí, porque no siendo nada, Señor, te ha placido haberme predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y le di gracias porque ahora cada una de esas mujeres está teniendo la revelación de que Jesús es el Cristo, y sus problemas ya no han sido problemas. Ahora lo que hay en su corazón es un anhelo por estar orando, porque se abran puertas, por estar orando para que haya corazones que tengan la disposición de escuchar el mensaje, para que el Espíritu les revele quién es Jesús el Cristo, el que vino a liberarlas de todo el problema del hombre, de la esclavitud, del pecado, el que vino a liberarlas de ese vacío en su corazón, de esas tinieblas, de ese desorden que hay en las casas, porque ciertamente es cuando uno no conoce la palabra, es hermoso vivir apapachada,
Es hermoso que la estén escuchando, tener conmiseración y estar buscando en el registro mental cuántas cosas nos han hecho y cuántas cosas han pasado y cuántas cosas podemos seguir proclamando y cuántas cosas tenemos que estar reclamando. Pero cuando vemos el amor de Dios, cómo ha venido a traer la sanidad y esa revelación de ser impactado en el corazón, para tener un corazón nuevo y espíritu dentro de nosotros, porque ciertamente yo creo con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas que ha venido poder de Dios para salvación sobre de nosotros. Yo creo que el Espíritu está dentro de nosotros y el Espíritu da testimonio y nos recuerda la palabra, el poder y la bendición que hay de ser hechos hijos de Dios. Y cuando tú lo has vivido, lo estás experimentando por la misericordia de Dios, lo estás entendiendo, tienes la revelación de quién es el Cristo en tu vida, no puedes parar, no puedes parar, y entonces ya no estás perdiendo el tiempo, estás buscando las dignas, las estás edificando, las estás instruyendo conforme la palabra, porque la palabra verdaderamente es agua que sacia de bien todo nuestro ser. Ese es ese elemento que necesitamos y es esa medicina para sanar todas nuestras enfermedades. Realmente el Señor nos ha dado un cuerpo donde habita el Espíritu Santo y donde podemos tener esa revelación, ese conocimiento del poder de la palabra, donde podemos tener esa inteligencia espiritual, donde podemos hablar con el poder de la palabra de Dios, porque sabemos que es Dios mismo que está a través de nosotros, porque hemos decidido ya no ser más nosotros, sino dejar que Dios obre a través de nosotros. Estamos aprendiendo cada día a morir a nosotros para que el Señor se glorifique, para darle la honra y la gloria a Él en todo lo que Él quiera hacer, para que el Espíritu se mueva de acuerdo a los planes, a los propósitos y a los sueños de Dios, a encontrarle el sentido a la vida y a encontrar el sentido en el ministerio, a derribar todo ídolo que se levanta de estar adelante, de estar enseñando, de tener un mundo de gente alrededor que nos está amando y nos está adulando, para mejor entender y creer y vivir que Dios es Dios todopoderoso. Porque Él dice que si aprendemos a conocerlo y entender lo que Él es Dios, ese Dios creador de los cielos, de la tierra, de lo visible, de lo invisible, sean imperios, sean potestades, sean tronos, todo está bajo el dominio de su poder, todo está sustentado en el poder de su palabra y en su mano. Eso a mí me ha hecho descansar mucho como pastora, y le doy gracias a Dios que ahora mi boca pueda ser un manantial de vida donde pueda proclamar que Jesús es el Cristo y que ha venido a transformar no solamente mi vida, no solamente el matrimonio, no solamente el ministerio, sino ha venido a transformar la iglesia. Ciertamente muchas personas se fueron, pero muchas el Señor las está trayendo con cuerdas de amor, que al escuchar este mensaje están siendo totalmente libres de toda esclavitud de las tinieblas. Hay gente que ha llegado que tiene 17, 20, 23 años de otras congregaciones, porque cuando no está la revelación, se vive de un lado a otro buscando lo que le agrada a la carne, lo que le agrada al corazón, lo que le acaricia al oído. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, cuando entendemos que Jesús es el Cristo, nuestro corazón empieza a arder. Hay un fuego que no puede parar verdaderamente. Y entonces nuestra boca empieza a hablar lo bueno, lo amable, lo digno, lo puro, lo que edifica y lo de buen nombre. Y entonces podemos entender que corren ríos de agua viva. Podemos entender que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no podemos tener temor alguno porque el Señor está con nosotros. Podemos entender que lo que antes hacíamos en tonterías, en elocuencia humana, en razonamiento, en psicología, se ha derribado para ahora poder hacer las cosas que le agradan al Rey de Gloria. Y ahora podemos entender que el Señor está destapando los oídos para escuchar lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Podemos entender que el Señor está poniendo colirio en nuestros ojos para que cuando nosotros veamos un fruto que para la carne es delicioso, el Espíritu inmediatamente nos recuerde que somos hechos hijos de Dios y poderle decir, no, esto no le agrada al Rey y yo no puedo hacer nada que no sea su voluntad. Porque si yo estoy proclamando una fe que es la certeza de lo que yo espero y es la convicción de lo que no veo, entonces yo puedo creer que el hacer la voluntad de Dios es esa certeza de lo que estoy esperando y es eso que yo voy a ver, que Cristo viene por su iglesia y Él quiere una iglesia limpia y pura, quiere una iglesia que esté vestida con vestiduras finas de lino blanco resplandeciente. Quiero ser una virgen sensata que verdaderamente cuando el Señor venga nos encuentre con un aceite fresco. Que cuando Él venga por su iglesia se agrade de que aunque sea un pequeño remanente, estamos viviendo para glorificarle, exaltarle, bendecirle y establecer su reino y su justicia.
porque muchas veces hablamos las promesas, hablamos la palabra. Yo les he dicho a mujeres que vienen una y otra y otra y otra y otra y otra y no se acaba. Es el mismo tema y cada vez le añaden más, pero no hay una sanidad, porque hay tal amor hacia uno mismo que no podemos ver la gloria de Dios. Pero cuando derribamos ese ídolo de nosotros mismos, del yo, del ego, de la soberbia, de la vanagloria, entonces dice el Señor que Él resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. Y cuando Él empieza a dar gracia, Él sazona nuestras palabras de tal manera que podemos ser esa luz que alumbra y esa sal que sazona. Y yo le doy gracias a Dios porque hoy estamos siendo un pueblo entendido donde la cabeza es Él, donde nos está uniendo, porque yo sé que hay muchos corazones que se van a estar uniendo para hacer lo que le agrada al Rey, proclamar el verdadero evangelio, el único evangelio, proclamar el propósito del libro, proclamar el ministerio de la reconciliación, andar en ese verdadero amor, ese amor que cubre multitud de faltas, de fallas y de pecados, dejar de vernos de forma carnal para andar en el poder del Espíritu, viendo el potencial que cada uno tenemos para amalgamarnos juntamente y entonces proclamar sobre todos y por todas las naciones que Jesús es el Cristo, el único que vino a liberarnos de la esclavitud de las tinieblas, que vino a resolver los problemas fundamentales del hombre, el estar separados de Él, el quererle agradar al hombre y no a Él. Y ahora gracias a Dios que podemos agradarle a Él, que hemos sido reconciliados a través de Jesucristo y que nos ha sellado con su Espíritu Santo y nos ha capacitado con toda una armadura para poder hacer lo que a Él quiere, proclamar el Evangelio, porque deseamos su venida, porque deseamos que Él venga pronto por esta iglesia. Le doy gracias a Dios porque nuestro ministerio es muy joven, pero desde que Él lo puso en el corazón, nuestra oración siempre ha sido: Señor, queremos conocerte, queremos entenderte, queremos hacer tu voluntad, queremos movernos en tu tiempo, queremos tomarnos de tu mano, queremos hacer lo que tú anhelas para con nosotros. Y hoy me gozo de ver que hay muchos dignos dentro de la iglesia que están trabajando para la gloria de Dios, que han decidido poner sus ojos en el autor y en el consumador de la vida, sabiendo que Él nos va a trasladar de las tinieblas a su luz, y esa luz tiene que brillar porque la sangre de Jesús ha sido ahí sobre de nosotros. Nos ha tomado, nos ha traído con cuerdas de amor. Sus pensamientos son de paz y son de bien, y Él cree lo que ha dicho de nosotros, y nosotros creemos lo que somos en su corazón. Y como hijos queremos hacer un buen reino, como hijos queremos establecer su verdad, que Jesús es el Cristo. Y le doy gracias porque ahora ya no es carga, ahora es un deleite que suena el teléfono, es un deleite ir a las 3 de la mañana a compartirle a alguien, es un deleite ver la gloria de Dios, es un deleite ver que los problemas ya no son problemas, que Satanás está vencido, que está bajo nuestros pies y que ahora tenemos todo el poder y la autoridad para que sea establecida el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo, que nadie llega al Padre si no es por Él. Y nos podemos gozar sabiendo que tenemos su mente porque Él renueva nuestros pensamientos, porque podemos entender con toda claridad que ya no hay más lucha entre carne y sangre, que ya no hay más lucha entre nuestra mente y nuestro corazón, porque todo le pertenece al Rey de Gloria, porque Él ha dado ese corazón para que ahora sea morada para Él, y Él ha establecido en nosotros un espíritu recto y justo para confesar alabanza de frutos de labios que confiesen su nombre. Y bendecimos la vida de los hermanos coreanos por haber sido obedientes, por estar orando y por estarnos inquietando para que esto se proclame por todo el mundo. Y queremos ser parte de lo que el Señor quiere. Queremos seguirnos deleitando en su presencia, haciendo su voluntad, no importando lo que tengamos que dejar. No tenemos temor, la iglesia es muy joven, pero si papá lo dice, Él ya lo hizo. Y todo es de Él, por Él y para Él. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Y queremos ser unas buenas flechas que Él lance donde a Él le plazca, para que su gloria se derrame y entonces las naciones puedan ver que Jesús es el Cristo, el Rey de Gloria. Buenas noches. Gracias, hermanos. Hermosas palabras, ¿verdad? De la pastora Maggie. Bueno, yo les voy a compartir un poco en cuanto a cómo ha sido el movimiento en mi familia y cómo se desarrolló. Nosotros cuando fuimos invitados por el pastor Roberto
para recibir a los coreanos. Este año lo recibimos en marzo. Nosotros no lo habíamos recibido en ningún otro año, sino en este año. Y nos dijeron que fuéramos para apoyarlos, pues, en transportación y demás cosas que se requerían. Cuando mi esposa y yo y mi hija fuimos a reunirnos para pues organizar la llegada de nuestros hermanos coreanos, empezamos a analizar mi esposa y yo si esto podría ser de Dios o qué pudiera ser, ¿no? Porque siempre tenemos como que la duda de lo que vamos a recibir. Y yo, pues, de alguna manera soy un poco rígido en ese aspecto, como muchos pastores, ¿no?, que no quieren escuchar. Pero dije, no, vamos a escuchar. Mi esposa me dice, espérate hasta el final porque Dios nos tiene un regalo. ¡Aleluya! Un regalo espiritual. Nosotros tenemos que permanecer hasta el final. El primer día que llegaron los coreanos no tuvimos la oportunidad de escucharlos porque ese día fuimos a recibir a la pastora Mabel al aeropuerto y no tuvimos la oportunidad, ya llegamos un poquito tarde de la primera prédica que dieron nuestros hermanos coreanos. Pero el siguiente día nosotros pudimos ya escuchar el mensaje. Y yo tenía esta grabadorcita, se las quiero mostrar porque me acuerdo perfectamente de esta grabadora, que yo estaba en esta posición para grabar todo lo que ellos decían. Yo no sabía que ellos traían su equipo. Pero ¿con qué razón yo la llevaba a la grabadora? Para cacharlos en algo que estuviera mal, ¿no? O sea, dije, yo después de escuchar esta grabación quiero ver y escuchar palabra por palabra todo lo que están ellos hablando. Amén. O sea, muy inquisidor, ¿no?, mi posición, como buscando algo. Al segundo día de estar escuchando, porque fueron varias horas de estar soportando la grabadora en esta posición, seguí grabando al siguiente día. Y después de escuchar el tercer día, mejor dejé la grabadora. ¿Por qué la dejé? Porque era inútil verdaderamente el grabar eso. ¿Por qué era inútil? Porque todo lo que yo ya estaba recibiendo era verdad. Dije, ¡ah! Entonces, yo estoy mal. Todo lo que yo había aprendido y había como percepción de la palabra de Dios estaba en un error. Yo estaba como los fariseos de que escudriñan las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, más ellas son las que dan testimonio de mí. Yo era de los que pensaba que era el know-how de la vida eterna, ¿verdad? Yo lo analizaba desde esa perspectiva, la palabra de Dios, pero no analizaba verdaderamente que hablaba de Jesús el Cristo. Pero el tercer día vino esa revelación a mi vida, a la de mi esposa, a la de mi hija. Y para mí fue de gran bendición porque realmente la familia está escuchando la palabra completa. Tengo un hijo que vive en Estados Unidos y no ha tenido esta oportunidad, más que brevemente le hemos podido compartir. Y no dudo ni tantito, por supuesto, que Dios va a hacer la obra en él, ¿verdad? Prontamente lo va a hacer, yo confío en nuestro Señor. Amén. Pero después de haber escuchado la palabra, nos invitaron a seguir hablando, compartiendo de que Jesús es el Cristo. Y lo primero que yo hice en la congregación fue hablar de esta palabra. Yo ya no podía hablar de otra palabra. Yo me congregaba en otra congregación, bueno, esa hermana de Maranata, ahí en León, Guanajuato. Y yo estaba compartiendo precisamente ya de Jesús el Cristo en la siguiente ocasión. Yo le dije a mi pastor, es que yo ya no puedo hablar de otra cosa. Es que no puedo, no puedo verdaderamente. Y yo le doy gracias a Dios porque inmediatamente recibí la palabra. La verdad, ha sido difícil en cuanto a la ubicación de las personas, porque hemos tenido la oportunidad de hablarles a pastores, a católicos. Yo, por ejemplo, en la casa tuve un movimiento de la palabra inmediatamente. En cuanto le estamos hablando a parejas de matrimonios cristianos, de esas parejas, déjenme les comento que nada más una pareja como que fue la que recibió esta palabra, y otras parejas
pues de alguna manera se perdió. Ya no querían escuchar, es que Jesús es el Cristo, es lo mismo, no, no recibieron la palabra. Pero nosotros no nos desanimamos, seguimos hablando y tenemos, hablamos a un grupo de católicos, y fíjense lo que es la situación. A veces el católico es como un libro más abierto, porque el católico podríamos pensar que ellos leen la Biblia y no la leen. Verdaderamente no conocen la palabra de Dios. Un señor que asiste a las pláticas que tenemos, al movimiento de la palabra, él me decía: oiga, es que la verdad la Virgen de Guadalupe no aparece en la Biblia, es que no dice ahí la Virgen de Guadalupe. Entonces, ya conforme les estamos hablando precisamente de este movimiento, lo aceptan fácilmente. Entonces el 99.5% que hay en León, Guanajuato, de católicos, y solo el 0.5% son cristianos. O sea, imagínense la cantidad de católicos. Pero entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, si así están los católicos como este caballero, no, pues olvídate, va a ser fácil hacerlo, porque la palabra de Dios tiene poder. Donde a veces hay un poco más de resistencia es en la misma iglesia cristiana, con los mismos pastores, con los mismos hermanos, ¿verdad? Pero de alguna manera nosotros confiamos que Dios va a hacer esta obra. Y hemos estado hablando, pues, como lo comentaba el pastor, en Monterrey estuvimos hablándole a líderes, a pastores ahí, compartiéndole de la palabra. Sí están aceptando la palabra, a veces con un poco de recelo, y yo me pongo en el espejo como cuando yo la empecé a recibir y digo, bueno, Dios va a hacer su obra. Me tocó también en la oportunidad de cuando asistió el pastor Bermúdez, tuvimos el honor de recibirlo allá en León, Guanajuato, y en mi casa tuve la oportunidad de a la pastora y al pastor de recibirlos. Fue un gran honor haberlos recibido ahí. Y en esa ocasión le tocó al pastor Bermúdez a darle la palabra a un pastor de una iglesia a la cual yo asistía anteriormente. Por cierto, estaba malito de gripa, le empezó ahí a caer la gripa al pastor. Y fíjense lo que dijo este pastor cuando escuchó al final al pastor Bermúdez de darle toda la palabra. Le comentó, es que yo estaba muy mal, y es que lo que nosotros estamos compartiendo en la congregación es totalmente fuera de contexto, porque yo me imagino que lo que hemos estado hablando es como un huevo, dice, es como un huevo y no tenemos el núcleo, es como un huevo sin yema, así él lo percibió. Entonces verdaderamente las personas que están recibiendo la palabra, sí se está haciendo este movimiento. Incluso, por ejemplo, cuando fuimos ahora a Querétaro, me tocó a mí hablar de la palabra en una congregación cristiana de aproximadamente unas 100 personas, y el pastor Ramiro, que recibió la palabra en esos 3 días que estuvimos compartiéndole, fíjense lo que ocurrió, algo verdaderamente que yo digo, Dios mío, tú tomas control de toda la situación. Cuando nosotros nos regresamos a León, Guanajuato, al siguiente día él me envió un WhatsApp, un mensaje, y me dice, Pastor Luis, ¿sabe qué? Estoy sorprendido de lo que acaba de ocurrir. Le digo, ¿qué sucedió? Me dice, me acaban de invitar a Cuba para que pueda predicar de que Jesús es el Cristo. O sea, pasó un día y ya lo estaban invitando a Cuba a hablar, a La Habana, y se fue. El siguiente mes, 2 días después, se fue a hablar de Jesús el Cristo. Pero algo más sorprendente, me dice, ¿pero qué cree? Que no tenía ni un centavo. Pero en eso llegó una persona y me ofrendó todo el viaje. Y digo, Dios mío, tú haces grandes cosas precisamente para que la palabra se lleve a todas partes. Entonces, yo después de haber sido una persona un poco reacia a la palabra, y que obviamente nos vamos a enfrentar a personas como yo, ¿verdad? Que de alguna manera estamos un poquito reacios, pero eso no importa. O sea, verdaderamente la palabra de Dios, cuando la escuchamos, tiene poder. El problema es que hay personas, pastores, que no quieren escuchar, que simplemente se están cerrando como ostras y no permiten escuchar la palabra.
pero si escuchan la palabra, si verdaderamente escuchan la palabra, eso se va a romper, pero rapidísimo. O sea, las ideologías y todos los pensamientos que hayan tenido anteriormente, eso se va a quebrantar fácilmente. O sea, el detalle va a ser realmente que escuchen, que podamos hacer la manera que Dios abra esa puerta para que estas personas escuchen la palabra. Y una vez escuchando, no va a haber nada que lo pare. Y el movimiento que se está haciendo, ¿no? Como dice el pastor Roberto, nuestro pastor, dice, es que sí es complicado, porque ahí hay mucho católico y sí persiguen así a las personas con machete y demás. Pero eso no es problema. Nosotros nos decían que cuando viajamos a El Salvador nos dijeron, es que no viajen de noche porque es complicado. Ya después de las 6 de la tarde, ni viajen. Yo estaba viajando con mi esposa y con mi hija. Y yo digo, Dios mío, estamos en tus manos. Nosotros estamos haciendo lo que tú quieres que hagamos, Padre. Entonces yo voy a confiar plenamente en ti. Atravesamos a las 9:10 de la noche esa carretera y llegamos a las 2 de la mañana a Guatemala y no nos importó porque sabíamos quién venía con nosotros. Entonces, si nosotros confiamos, y yo los insto a cada uno, que precisamente esa es la confianza que tenemos que tener en nuestro Dios, en Jesús el Cristo, que si nosotros confiamos y vamos a llevar esta palabra, no importa si tenemos, como este pastor que no tenía el dinero, salió el recurso. No debemos de tener el temor de que algo pueda suceder en el camino, porque sabemos quién está con nosotros luchando esta batalla, ¿verdad? Entonces, el instarnos precisamente, hermanos, a luchar, a estar fuertes en la palabra, a no doblegarnos precisamente, eso es lo más importante. Y yo quiero compartirles nada más unos versículos, un par de versículos que les quiero leer, porque esto es lo que Dios me ha hecho sentir. Es en primera de Juan, eso es el versículo, capítulo 4, 5, 6, y dice de la siguiente manera. Dice, hijos, hijitos, vosotros sois de Dios, y los que habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea que si nosotros vamos a hablar esta palabra, va a haber quien escuche. Pero ahí estamos viendo que ahí está el espíritu del error. Entonces nosotros tenemos que estar confiados que desde luego que las personas, hay los dignos que van a escuchar esta palabra. Y va a haber aquellos que aunque no sean cristianos, van a escuchar la palabra, como los católicos que yo les he estado compartiendo, que rápidamente aceptan esta palabra. ¿Verdad? Entonces, este es uno de los testimonios que yo quería compartirles, porque es importante hablar lo que se está haciendo en cada país, ¿verdad? Y compartirlo para que veamos que sí se está compartiendo, que sí se está llevando la palabra y que nuestro Señor está abriendo puertas y puertas grandes. Muchas gracias. ¡Aleluya! Amén, gracias. Y bueno, es impresionante que a partir de ahí, el inquisidor que llevaba se unió al movimiento de la palabra, ¿sí? E inmediatamente se fueron con nosotros a El Salvador, que fue una bendición. Se fueron a Guatemala y bueno, ahora están aquí, ¿verdad? Están aquí en Colombia y nos han estado apoyando tremendamente en el movimiento de la palabra en México. Han sido no nada más en lo que Dios ha puesto, sino económicamente han bendecido el ministerio. Y es ahí donde yo quiero instarles en que el problema ya no es problema, el problema económico no es problema, amados, ¿sí? Dios, tenemos siempre hemos dicho que Dios es el dueño del oro y la plata, ¿verdad? Y damos cursos y predicamos de prosperidad y todo, pero cuando se trata de evangelizar, no hay dinero. Así que Dios provee, ¿sí? Y Dios ha usado a Luis para bendecir el ministerio y para estar aportando para las misiones y para estar aportando. Así que también le doy gloria a Dios. Y ahora estaba
Aquila, ahora vamos a presentarles a Priscila, una hermosa mujer de Dios que también está con nosotros evangelizando, y pues bueno, ya después vendrá la pequeña Timoteo. Gracias, pastor. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Estamos felices de estar aquí en su tierra. Bendecimos Colombia, a los colombianos, y sabemos que Jesús es el Cristo, y que todos los que estamos aquí somos aquellos que vamos a ir a hacer la evangelización mundial y a ir por esos dignos, ¿verdad? Amén. Ok, entonces nada más quiero yo dar un pequeño testimonio, porque sabemos que el tiempo se está, ahora sí que va corriendo muy rápido, y el Señor dice que seremos testigos suyos de lo que hemos visto y oído. Entonces yo solamente vengo a dar mi testimonio de lo que yo he vivido en mi persona y lo que he visto en las demás personas, ¿sí? El Señor nos ha permitido compartir esta palabra, en, como dice mi esposo, en una comunidad católica donde la gente es muy cerrada, pero que al escuchar esta palabra se han acercado jóvenes a decirme que cuando empezamos a hablar que Jesús es el Cristo y a decir que Jesús es el Cristo, empiezan a vibrar y empiezan a sentir por dentro algo. Entonces, yo preparando, la primera vez que preparé esta prédica, este estudio para compartirla en la congregación, estuve varias horas en ayuno y en oración con el Señor, y podía yo sentir fuertemente el fuego. Y el Señor dice en Jeremías que no es mi palabra fuego, no es como el martillo que rompe la roca. Entonces ahí fue cuando yo empecé a sentir realmente el poder de esta palabra. El Señor nos ha bendecido mucho y nos ha dado la revelación, pero me sorprende mucho escuchando algunos testimonios que el Señor ya les ha venido hablando a algunas personas antes, como a mi esposo y a mí. A mi esposo el Señor le hablaba que teníamos que regresar a las sendas antiguas, pero no teníamos como el clic, ¿sí? Entonces nosotros pensábamos que tenía que ser como regresar a las casas, como que no entendíamos, ¿verdad? Y yo cuando empecé a compartir la palabra se me hacía un poco complicado, porque yo veía que había gente que tenía muchos títulos, ¿sí? Entonces fue algo como que yo le dije: Señor, yo no voy a poder, tengo que estudiar mucho, de aquí a que me prepare no voy a poder compartir. Y el Señor me decía que su carga era ligera. Entonces empecé a vivir una manera realmente hermosa, porque el Señor me preparaba en las noches, me ponía a predicar, me daba palabra, me revelaba. Y ahí fue cuando entendí el poder de esta palabra, que Jesús es el Cristo, que Él es poderoso. Y compartiendo con las personas de esa comunidad católica, los jóvenes se me acercaban y me decían: es que cuando usted hablaba y decía que Jesús es el Cristo, yo sentía que algo por dentro se movía. Entonces podemos ver que esta palabra es vida. En el movimiento de la palabra les voy a platicar brevemente lo que ha sucedido. El Señor dice que las señales, que habrá señales, que Él dará señales y que daría poder, ¿verdad?, para todos aquellos que hagamos su obra. Y entonces empezamos a compartir el movimiento de la palabra del Señor. Llevó a este grupo a varias mujeres, como 12 o 13 mujeres de diferentes denominaciones, ¿sí? Y cuando empezamos a hablar de la palabra, muchas se incomodaban, porque como eran mujeres que también eran, servían en los ministerios de su iglesia, que todas querían dirigir. Pero esta palabra de Jesús es el Cristo, como dijeron los pastores, solamente puede dar la persona que tiene la revelación. Entonces yo les dije: perfecto, la persona que no quiera someterse a estudiar, solamente que Jesús es el Cristo, puede retirarse. Sí, yo sé que el grupo se va a hacer más corto. Y efectivamente, hermanos, quedamos 4 personas, 4 mujeres. Obviamente no me desanimé, porque desde que fue mi conversión, a nosotros se nos censuró mucho por hablar de la palabra. Sí, entonces como que el Señor ya nos venía preparando, ¿verdad? Ya nos venía preparando. Entonces quedamos solamente 4 mujeres, pero el Señor es fiel. Y sin necesidad de ir a buscar a las personas, Él las llevaba a la casa donde teníamos el movimiento de la palabra. Como invitados, como que iban y llevaban algo,
por casualidad a ese lugar. Y me sorprendió mucho un día que yo llegué, que había una mujer muy hermosa. Y era rubia y alta. Y yo dije, ay, señor, ¿a quién trajiste? Pues sí, pero no era mujer. Era un varón que estaba transvesti, ¿no? Entonces él nada más iba a acompañar a una persona y empecé a compartirle de la palabra y lo estuve discipulando y él recibió a Cristo. Solamente con dos ocasiones yo pude ver cómo él se empezó a transformar. Él, después de ser mujer, de tener su pareja, empezó a decirle a una persona, porque tiene una estética, y le dijo, venme cortando el pelo poco a poco y voy a hacer un ahorro para operarme y quitarme esto. Entonces, realmente me ha sorprendido mucho, cómo el Señor, en la casa donde se da el movimiento de la palabra, la mujer que es la dueña de ahí, es una mujer de 52 años llena de enfermedades, jubilada. En México las personas se jubilan después de los 60 años, ella tiene 5 años o más de jubilada. Y ella tenía todas las enfermedades y cuando tenía que ir a cobrar su pensión, que nosotros le llamamos así en México por incapacidad, le querían enviar una ambulancia. Pero ella cuando empezó a recibir esta palabra, ella empezó a mejorar. Ella tenía Parkinson y todo se movía. Ella para poder firmar su cheque se tardaba más de media hora. Y con esta palabra, que Jesús es el Cristo, y ella escribe, ella ya puede apuntar las citas, ella era maestra en su escuela, en su congregación. Entonces, después de hacer un estudio y le detectan cáncer casi al principio del movimiento de la palabra. Un cáncer severo donde le decían, señora, ¿por qué usted no se ha atendido? Entonces ella dijo, no, es que yo me hice mis estudios hace un año. No podían hacerle los estudios de que no podían realmente revisarla de las condiciones en las que ella estaba. Entonces, cuando pudieron revisarla, el médico dijo, señora, es que usted ya tuvo cáncer antes. Aquí se ve, usted tiene quemaduras. Dijo, yo nunca he tenido cáncer. Y entonces, realmente ahí fue cuando yo entendí cómo las señales y los milagros al Señor le place se van a dar. Pero esta palabra es poderosa. Y pudimos ver realmente cómo el Señor está transformando y cómo esta palabra penetra. Hasta ahí, hasta los tuétanos. Los bendigo y les doy gracias por su vida y le doy gracias al Señor por tenernos aquí. Buenas noches. Bueno, hay más testimonios, pero el tiempo, ¿hay tiempo? ¿Cómo andamos de tiempo? No sé. ¿Una persona más? Una persona más. Ok, Carmen, por favor, en lo que pasa Carmen, les quiero dar también una porción de las escrituras. Segunda de Timoteo 4 dice lo siguiente. Y estaba hablando, predicaba la palabra, le está dando instrucciones Pablo a Timoteo antes de entregar el equipo. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrán tiempos, Timoteo, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y volverán a los mitos y a las fábulas. Y eso es con lo que nos hemos estado también encontrando, amados. Quería nada más leer esa proporción. Carmen, es ella también parte del equipo, así que Carmen, tienes 2 horas, por favor. Sí, yo te digo. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. La verdad nunca me gusta estar en público, pero ya es hora, ¿verdad? Lo que pasa es que yo por mi formación y por manera de ser, yo estudié psicología, pero y trabajaba de manera individual. Y es la manera como yo he llevado la palabra. Desde que el Señor me llamó, después de 45 años, estuve llamando toda una vida, lo recuerdo desde los 2 años, y no la sacas. ¿Cuándo te comprometes con el Señor? Un llamado así.
Y yo al ratito, me pasé muchas pruebas, muchas, pero bueno. Él es fiel, él tiene paciencia, y si me tuvo paciencia 45 años de hacer mi propia voluntad, de hacer lo que yo quise trabajar, estudiar, casarme, me dio hijas, hice mi propia voluntad, trabajar donde yo quería, ya es hora de hacer la voluntad del Padre. Y cuando, antes de yo tener una de tantas tribulaciones en mi vida, antes de llegar una tribulación muy fuerte en mi vida, el Señor me llamó y fue cuando me comprometí al Señor, dije, Señor, sin conocer la palabra, dije, ahora sí me comprometo con tu Señor. Entonces en ese momento dije, y al Señor, y así, yo no conocía nada de la palabra, pero eso lo pone el Señor, porque el Señor es fiel y Él sabe de las personas, ¿no?, que le van a creer. Sin embargo, pues ha trabajado mucho mi fe. Y ha trabajado con pruebas como accidentes, que yo no los he provocado, que me han llegado, he tenido múltiples accidentes, de estar en alto hasta bicicletas han chocado con esto. Pero accidentes duros que ya me operaron la columna, gracias a Dios, hace más de 3 años les necesitan hacerme mi columna, trabajo 2 meses con mi fe, porque yo le dije, Señor, no tengo tiempo, ya mucho tiempo de leer tu palabra, y bueno, ok. Trabajo con 2 meses mi fe, hasta que no le creí, tomé la comida. Fueron los hermanos de Corea a México la tercera ocasión. Antes de la tercera ocasión yo clamaba a Dios. Bueno, mi función es aquí dentro del baptismo en México, y bueno, también aquí también un poco, es interceder. Y en ese tiempo, en enero, yo clamaba a Dios varias veces, dentro del clamor en la noche, en los diferentes momentos del día, en la intercesión que hago con el Señor. Y yo le decía, bueno, Señor, yo no sé si estoy haciendo lo correcto. Entonces leo la palabra, si tú compartías el evangelio, entonces no voy en mal camino, estoy haciendo tu camino, estoy siguiendo tu camino, entonces me dio gusto. Pero yo creía que creía en Cristo. Me manda otra prueba después de la tercera vez que van los hermanos coreanos, tenían semana y media que se retiraron. Me manda otra prueba, otro accidente en alto. Entonces vienen los entins y mi columna ya fue sanada. En mi columna no pasó nada, no creo que haya ninguna consecuencia. Claro que el enemigo dice, ay, otra vez así como dardos de que está mal tu columna, ¿no? Pero bueno, ya después pues viene otro el problema. Pero yo dudé de la. Pues de que tengo que estar bien porque tengo que hacer su obra, que es el evangelismo, ¿no? Que de esto, de hecho, de no conocer la palabra, yo llevaba lo poquito que sabía de la palabra, era un gozo de hacer, de compartir la palabra de Dios, lo poquito. Aunque uno no sepa la palabra, Dios se encarga de hacer la obra porque usa a quien quiere. Entonces, yo era un gozo, pero cuando leo la palabra, veo que es un mandato, Él cambió mi forma, digo, de ver las cosas. O sea, qué bueno que el Señor me dio ese privilegio de sentir gozar cuando la gente decía a Cristo, cuando la gente decía conocer más de la palabra, y eso era agradable, ¿no? Pero ya cuando lo veo con un mandato, sentí, pues ya temor del Señor, de desobedecer su palabra. Entonces así era un mayor compromiso. Entonces el Señor con la palabra me ha ido hablando, ¿no? Con su palabra me he tenido un celo de conocer su palabra, pero en otros libros, la palabra de Dios, la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, y es lo que yo leo, porque eso el Señor me ha puesto ese celo por su palabra, ¿sí? Y eso ha sido muy reconfortante. También dentro de la iglesia, pues he estado en la intercesión, y yo decía, bueno, pues yo quién soy, yo no soy de muchas palabras dentro del Señor, mis oraciones o la intercesión es muy sencilla. Sí, yo decía, bueno, yo veo cómo la gente ora mucho, y he participado en lo que es el evangelismo en México. Bueno, yo mucho en mi trabajo siempre he estado evangelizando a costa de mis directores, porque he sido reprendida, he llamado la atención, he sido perseguida por mis compañeros, he tenido mucha lucha, y gracias a Dios que me dio el privilegio de jubilarme para poder estar aquí. Y pues la palabra siempre la ha comportado en todos los padres de familia, niños que atendía, compañeros de trabajo, en las calles, en donde quiera, no me detengo a compartir la palabra, porque es un gozo y es trabajo que hay que ser vivo para el Señor, y eso el Señor lo ha hecho muy fácil. Pero ahora acá en la intercesión, pues se ha llevado la palabra en donde es en 2 iglesias de León, ya como discipulado,
en CCI y en Puerto del Cielo, que también estuvieron los hermanos coreanos allí, también en San Miguel Allende, en Querétaro, ¿sí? Y en Querétaro llegó un momento que yo decía, Señor, pero es que mis oraciones son muy sencillas. Yo quisiera saber que están llegando mis oraciones, la intercesión, que hay esa batalla, esa lucha espiritual. O sea, sencillas en la... basadas en la palabra, pero no tengo así toda la Biblia, que la repito, que la digo, ¿no? O sea, son desde mi corazón, lo que yo observo, lo que el Señor me pone en mi corazón. Entonces le dije, Señor, de veras, las oraciones, la intercesión que yo hago, llega delante de ti. Y entonces el domingo, el último día que estuvimos en Querétaro en el seminario, se fueron a compartir varias iglesias y nos tocó Edith y a mí a compartir ahí la palabra. Edith, a un grupo de personas, 12 personas que eran católicas, bueno, la mayoría, casi todos eran católicas, y Edith participó en ese estudio bíblico, yo intercediendo, después me piden que pase a orar. Entonces cuando yo oro, la gente empieza a quebrantarse, ¿sí? Y con arrepentimiento y el recibir la palabra. Buscan la palabra y empiezan a creer en Jesús en Cristo. Entonces esas cosas son importantes porque el Señor usa a quien sea. Nada más quiere que le creamos. Que de veras le creamos la palabra, porque en las pruebas podemos hacer las cosas a nuestras fuerzas cuando no lo estamos creyendo. Pero cuando de veras dejamos que el Señor obre y que nos ponemos con un corazón manso, aunque nos duela lo más profundo, y le pedimos perdón y que nos entregamos de veras a que hacer la voluntad del Padre, no la nuestra, es donde de veras esa palabra que está escrita no la repetimos, sino es viva en nuestra, entra hasta lo más profundo de nuestro ser y que de veras es creable. Entonces yo le doy gracias a Dios por tener este privilegio de compartir su palabra. De veras es un privilegio enorme de habernos conocido, y el camino que me ha puesto, que es el tiempo del Señor. O sea, cuando hemos estado yendo a diferentes lugares, no ha sido en vano. Yo sé que es el tiempo del Señor. Aleluya. Es el tiempo de que su palabra es viva y eficaz, y a costa de quien sea, pero lo que sí es que tenemos que ser obedientes. Tenemos que tener un temor reverente a Dios y obedecer su palabra, porque si no, no hay nada más vale que obedezcamos. Bueno, pues gracias. Es parte del equipo y pues esperamos al pastor Cho. También Carmen, Dios la ha usado para bendecir y aportar a las misiones. Así que, pastor, se levantarán esas lidias, se levantarán esos hombres, esos José de Arimatea para sostener la obra. Amén. En este ministerio se está levantando pastores que puedan representar a su país. Con ellos nos queremos reunir aparte en Guatemala para poder desarrollar una conferencia. 실제로 지금 각 나라의 대표들끼리 이렇게 매주 실시간으로 포럼을 하는 일이 지금 매주 벌어지고 있습니다. Y todas las semanas está realizando un foro entre países en donde estos pastores están interactuando. 내년 1월에는 그분들이 모여서 컨퍼런스를 진행합니다. Entonces en enero el próximo año ellos realizarán una conferencia juntos. 그 나라에서 일어났던 전도 운동을 실제로 깊이 있게 서로 나눌 겁니다. Y se compartirá el evangelismo que ha ocurrido en cada país de forma profunda. 그리고 내년 후반기쯤에는 각 나라에서 사역하고 있는 사역자들이 다 함께 모이는 사역자 수련회를 기도하고 있습니다. Y estamos orando para que el segundo semestre del próximo año nosotros tengamos un retiro con aquellos obreros que están haciendo el movimiento de la palabra en su campo. 오늘 이런 모임이 그 작은 모임이겠죠. Entonces esta reunión fue como una pequeña versión de eso. 실제 말씀 운동하는 많은 사역자들이 중남미 여러 나라에서 와서 중요한 메시지를 듣고 또 이런 포럼하는 시간들을 가실 겁니다. Que muchos obreros de la palabra que están haciendo esto ya en Latinoamérica se reúnan a escuchar un mensaje muy importante y también a poder compartir lo que se está haciendo. 멕시코 팀을 통해서 조금 간증만 들어도 은혜가 되시죠? Porque a pesar de que han escuchado solo un poco del equipo de México, verdaderamente les conmueve, ¿no es así? 그때는 말로만 할 것이 아니라 자료를 다 모을 겁니다. Y en ese entonces no será solo con palabras, sino también con material. 각 나라에 있었던 전도 운동과 간증을 아예 책으로 다 이렇게 만들어서 가지고 올 겁니다. Y entonces conformar un libro de todo el movimiento de evangelismo que se ha estado haciendo en cada país y traerlo. 그리고 그걸 오픈할 겁니다. Y así vamos a abrir esto. 그래서 모든 실제로 진짜 올바로 전도 운동하고자 하는 자들에게 무한
Y entonces va a haber un campo en donde verdaderamente pueda ser un desafío infinito para las personas que verdaderamente están haciendo el movimiento de la palabra. Entonces solo pensamos en una cosa. ¿Cómo podemos acelerar la venida del Señor? ¿Cómo podemos adelantar la evangelización del mundo? Y por eso es que nosotros estamos desarrollándolo así. Entonces hoy empezamos 30 minutos tarde, por lo que terminamos 30 minutos tarde también. Muchas gracias. El pastor Bermúdez va a salir y va a concluir con la reunión. Muy interesante todo lo que escuchamos de México. Dios, aleluya. Una bendición muy grande. Sabemos que es cierto. Nosotros con mi esposa, Dios nos dio la bendición de estar allá unos días y vimos lo que está pasando en México. Y también en El Salvador. Y bueno, esto es maravilloso. O sea, en poco tiempo, como ya lo hemos dicho, vamos a tener un movimiento de evangelismo muy poderoso en todos estos países latinoamericanos. ¡Gloria a Dios! Así lo estamos creyendo y así va a ser. Amén. Con el favor del Señor. ¿Puedes decir amén? Amén. Bien. Mañana es el último día que nos queda de este seminario aquí en Yopal. Ojalá que nadie se pierda esto mañana. Empezaremos aquí a las 8:30 de la mañana hasta el mediodía y luego estaremos culminando en el horario de las 7 de la noche. Entonces los esperamos a todos mañana aquí. Agradecemos a Sarita por darnos esta oportunidad de venir a reunirnos aquí. Ella lo ha hecho con mucho cariño, con mucho amor, con mucha voluntad, y sabemos que ella es una persona que Dios tiene para la evangelización mundial. Dios está levantando personas muy importantes aquí en Yopal y en Colombia para hacer la evangelización. Tenemos aquí pastores como el pastor Simón de Ibagué, el pastor Alex de Medellín y algunos de Bogotá, y esto va a ser poderoso. Les anunciamos ya que ya estamos organizando una conferencia en Bogotá para el día 22 de octubre, cuando estamos regresando de Venezuela y luego de Arauca, para luego los pastores de Corea viajar a Brasil y los pastores viajar a México. Vamos a tener una conferencia con un grupo de personas, pastores y otras personas en la ciudad de Bogotá. O sea, nos vamos a tomar la capital de Colombia para Jesús el Cristo. Gloria a Dios. Todo esto es maravilloso. Muchas gracias. El Señor los siga bendiciendo. Que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana.